Muy buenos días, estimados estudiantes, docentes. Estamos hoy celebrando un aniversario más de nuestra querida universidad y nuestra querida Facultad de Economía Agrícola. Este año estamos celebrando con todos los acontecimientos ocurridos por el tema de la pandemia, pero no podemos pasar por alto un año más de aniversario. Hemos pasado días anteriores, viernes de deportivo, de juegos, ahora viene el tema intelectual, conferencias, y qué mejor que darle la bienvenida al doctor Jacobo Bucarán Ortiz, nuestro rector, fundador y creador, para que nos dé una conferencia de la creación de la Universidad Agraria del Ecuador y la Facultad de Economía Agrícola. Me permito hacer una pequeña presentación del doctor. Nacido el 4 de agosto de 1947, estamos a dos días de celebrar su cumpleaños. Estudió en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, de profesión ingeniero agrónomo en la Universidad de Guayaquil, máster en Administración y Gerencia Universitaria, doctor en Ciencias Ambientales. Tienes curso de posgrado de drenaje, regaríos, proyectos de riego, riego por goteo, aspersión, cursos hechos en España, Bélgica, Francia, Italia, Israel. En su campo profesional ha sido ingeniero en jefe de estudios de drenaje, director ejecutivo del INERLI, director del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, miembro del directorio del CDG, consiguió la creación del Fondo Nacional de Riego, consiguió la creación del Fondo de Emergencia para Sequía e Inundaciones. En el tema político ha sido diputado nacional por tres ocasiones, vicepresidente del Congreso Nacional, alcalde de la ciudad de Milagro, candidato a la presidencia de la República. Como deportista, fue un deportista destacado, ganador de torneos, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Fue el mentalizador y creador de nuestra primera medalla olímpica con Jefferson Pérez. En la docencia tiene más de 40 años en la docencia universitaria. Fue subdecano de la Facultad de Ciencias Agrarias, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Fue el creador y fundador de esta hermosa universidad que es nuestra universidad. Dentro de sus obras tenemos la creación de un voluntariado universitario, la primera en el Ecuador y en el mundo. Él ha creado este voluntariado, sigue ayudándonos, asesorándonos en nuestra universidad con este voluntariado. Creó el Fondo de Ahorro, un fondo de ahorro que estamos beneficiarios muchos docentes, empleados. Gracias a este fondo hemos logrado conseguir casas, carros, beneficios para toda la comunidad. Tiene libros a su haber, como Requiem de la Cuenca del Río Guayas, La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad, Labor Comunitaria, La Creación de la Universidad, Plantas Ornamentales, Programas Reenseñables de Enseñanza, en fin, un sinnúmero de obras que no acabaría si sigo hablando del doctor. Mejor le damos paso y le damos la bienvenida al doctor Jacobo Bucarán Ortiz. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de hablar una vez más sobre la creación de la Universidad Agraria del Ecuador. Señores estudiantes, docentes, empleados administrativos, autoridades de esta universidad, hoy que celebramos un año más de la fecha que se ha señalado para la creación de Economía Agraria. Realmente la fecha de creación de Economía Agraria es el 16 de julio, porque en esa fecha se pronunció, se puso la ley en vigencia.
Aquí ha venido el día de hoy a visitarnos don Fabián Astudillo, que está al fondo. Por favor, pase adelante para que lo vean, Fabián. Trabajó conmigo en el Congreso y cuando tramitaba la ley, evidentemente era uno de los que cabildeaba con todos y cada uno de los diputados para que la ley salga adelante. Fue un trabajo realmente exhaustivo y extenuante, si cabe el término, pero hoy en día, cuando ya la agraria es una portentosa realidad, yo recuerdo haber tenido muchos conflictos, o más bien tuvieron muchos conflictos con nosotros en la Universidad de Guayaquil, el arquitecto Jaime Poli, que en paz de Dios descanse, me siguió juicio por todas partes, juicio en el Tribunal de lo Constitucional, juicio en un par de juzgados, demandas por decenas de millones de sucres en esa época. Nunca emití un solo criterio en contra de Jaime Poli, él hacía lo que tenía que tener. Las universidades se crean por ley y nos creamos por ley, pese a todos los opositores que tuvimos. En ese contexto, cuando planteé la creación de la Universidad Agraria del Ecuador como una necesidad sentida, básicamente, de la especialidad académica de ciencias agrarias, porque yo era ingeniero agrónomo y de lo que tenía conocimiento y vivencia era de ciencias agrarias, tomamos el paso con un grupo de profesores de ir y hablar con el arquitecto Jaime Poli, que al rector de Guayaquil, y plantearle que iba a crear la Universidad del Ecuador. Brillante proyecto. Y luego se mofó. Está bien. Se mofó de mí. Contrató a empresas periodísticas para combatir nuestro proyecto de creación. De igual manera, contrató un gran abogado, Jorge Zavala Egas, que en un cabildeo en la casa del exdiputado ya fallecido, Nicolás Isa Obando, pretendía que yo le permita a él ganar el caso a favor de la Universidad de Guayaquil. Parece ser que se emborrachó y no terminó de escuchar mi respuesta, porque le encanta el trago, como a mí también me encanta. Y el hombre perdió con nosotros, siendo un gran abogado. Yo no tenía abogado. Cuando se creó esta universidad, la única banderita que llevaban era la mía. Cuando se creó la Universidad de Bolívar, toda la población se levantó. Y aún hoy en día, cuando tenemos que defender a la agraria, yo soy el único que sale al frente. Esta es la realidad. Ya se han sumado algunos profesores y fueron a Barbarita. Muchos más ya se están solidarizando. Inclusive hemos tenido un especialista en tumbar casas, como el doctor Mancero, que estuvo allá. Inmediatamente fue y comenzó a desbaratar todo. Eso es lo que me comentan, no tengo yo las pruebas y la evidencia. Y después en Vainillo ha pasado lo mismo. El alcalde del Triunfo está queriendo invadir Vainillo. Y en Ventanas nos pasó otra cosa igual. Todo el mundo quiere ganar con Padre Nuestro, con indulgencia ajena. En Ventanas, un pateador de pelota quería adueñarse Ventanas. Y ahora sabemos que está haciendo lobby el alcalde de Balsar para adueñarse de nuestro predio en Balsar. Y esta tarea les va a quedar a ustedes, tratar de defender el patrimonio del Estado. Si alguien quiere adueñarse Balsar, tiene todo el derecho el alcalde, pero pida que les expropien pues, a la universidad. Pues no se lo quiera llevar por asalto o no quieran tomar posesiones. El colmo de los colmos que se da en Barbarita es que es un predio que está en el registrador de la propiedad de Balsar. Y el registrador de la propiedad del Empalme emite títulos de propiedad contra un predio que está en Balsar y donde él no tiene competencia. Ustedes ya deben de saber de sobra cómo es nuestro sistema judicial. En todo caso,
Ese es parte del ayer. La Universidad Agraria del Ecuador se convierte en una pletórica realidad el 16 de julio de 1992, que es cuando se da la publicación, pero para llegar a ese punto hubieron muchísimas vicisitudes. El mismo día, evidentemente, al plantearse como parte de creación las unidades académicas con las que iba a funcionar la Universidad Agraria del Ecuador, se crea la especialidad académica de economía agrícola, no la facultad. La facultad es un ente de carácter administrativo, diferente a la especialidad académica de economía agrícola. Nosotros planteamos la creación de la Universidad Agraria del Ecuador como un efecto de acción-reacción, un efecto de acción-reacción a una vieja educación totalmente obsoleta, a un sistema universitario totalmente obsoleto, donde más importante era discutir la idea Suche de Kim Il-sung en el Consejo Universitario que tratar los problemas académicos, los problemas de investigación, los problemas de la defensa de los predios, los problemas de todo un pensum académico de estudios. Evidentemente, los consejos universitarios eran una torre de Babel, donde no se entendían los ingenieros agrónomos con los profesores de educación física o con los médicos. Era sumamente difícil. Entonces había una pléyade de políticos de extrema izquierda. Llámese MPD, llámese FADIO, Partido Comunista, que manejaban las cosas como les daba la gana. Y el Consejo Universitario era manejado por los sindicatos y por las asociaciones de estudiantes. En esa época intentaron y se llevaron 40 hectáreas antes de que yo llegue de decano a la Facultad de Ciencias Agrarias. Un buen profesor, un buen hombre, lo convencieron de que como no había plata en la universidad, había que vender terrenos. Y plantearon la venta de los terrenos en la zona denominada La Pradera, 40 hectáreas, para comprar microscopios, para comprar algunos insumos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto da la pauta que era totalmente insuficiente la cantidad de elementos para la enseñanza, aprendizaje, explicación, comprensión a nuestros estudiantes. Y con la buena intención, él lo hizo. Presentaron el proyecto, llegó el proyecto al Congreso, y en el Congreso se sabe cómo entran los proyectos. ¡Nunca se sabe cómo salen! ¡Nunca! Porque hay tantos diputados que cada uno quiere meter una cosa. Comenzaron a discutir sobre el precio de los terrenos. Si era 10 sucres, si ellos querían 30. El Congreso le dijo, no señores, se vende a 10 sucres. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estaban contentos ya con que vendían cada metro cuadrado a 10 sucres, 40 hectáreas. Hoy en día serían el equivalente a $160. Que lo hagan monedas y que se lo guarden en el bolsillo a ver si los pueden cargar. Pues. Horroroso. Pero eso no es todo. Uno de los diputados planteó, sí, démosles la atribución al municipio de Milagro para que entregue los terrenos, venda los terrenos y le dé al legítimo propietario. ¿Sabe cuánto le han entregado a la universidad por la venta de esos terrenos? Ni un solo sucre, ni un solo dólar. Esta es la realidad. ¿Y quiénes se dedicaron a hacer negocio con los terrenos? Lo mismo que sucedió atrás de Flaxo, donde los terrenos en Mapasingue invadieron todo y crearon una gran cantidad de ciudadelas, profesores, estudiantes y empleados administrativos. Los inefables guarandas se llevaron lo que les dio la gana, producto de que un rector ganando indulgencias, compadre nuestro ajenos, comenzó a regalarle, hijo, tú tienes casa, no, aquí te regalo un terreno para que hagas tu casita, pero regalaba lo que era el Estado. Es increíble, pero esta es la realidad
que se dio. Un grupo de administrativos y docentes llegaron desesperados donde mí, yo había sido decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, perdón, subdecano de la Facultad de Ciencias Agrarias en 1978. Con la ascensión de Jaime Roloz Aguilera a la presidencia de la República, él me pidió que yo sea ministro de Agricultura. Paralelamente a eso, yo estaba de fiesta en un predio de un compañero llamado Jorge Vera Granizo y había tomado cualquier cantidad, caldo de manguera, y en el colmo de las bestialidades al final me como media sandía. Me dio un proceso gastrítico fenomenal, que pensaron que yo tenía un infarto. Son anécdotas, pero que hay que recordarlas. Y un médico dijo, usted tiene hernia del hiato. La hermana del que fue vicerrector de la Universidad de Guayaquil, de apellido Quintero, este hombre no tiene nada. Me llevaron a Houston, el médico ecuatoriano que lo llevé y que me costó mucho más que todo lo que me cobraron en Houston y que se equivocó. Antes de irme, los compañeros del INERI me dijeron, Jacobo, no aceptes el ministerio, sube un pocito más y sé director ejecutivo del INERI. Ahí me convertí en director ejecutivo del INERI y dejé a un lado la Facultad de Ciencias Agrarias. Quedó en acefalía y comenzó una guerra. Los compañeros veterinarios, con justa razón, querían independizarse, no porque era necesario tener una nueva facultad de medicina veterinaria y zootecnia, sino porque ellos querían ser decanos. Nada más. Y esto está comprobado hasta la saciedad. Y yo tenía que regresar de Quito para poner tranquilidad y vivimos unos momentos tremendos de dificultades. Pues bien, los compañeros me pidieron que regrese al decanato porque había que salvar la propiedad de Milagro, donde ya se habían llevado 40 hectáreas y querían llevarse todo. Pues bien, yo les acepté. Y que acepten mis condiciones. Entre mis condiciones estaba la creación de la Universidad Agraria del Ecuador. ¿Por qué? Porque en ese lupanar, si cabe el término, del Consejo Universitario, donde era un puro juego de intereses, no se podía conseguir nada, pues. Yo conseguía partidas presupuestarias para la facultad, se las llevaban para comprar un carro, a duras penas compraba un motor. Y esto porque tenía amigos en la dirección financiera que me decían, vea, Bucarán, cómprese lo que pueda porque si no se le lleva, no le va a alcanzar ni para comprar unas llantas. Existía un inefable profesor de Flaxo y que antes estuvo adueñado en la ciudad de la residencia universitaria en la ciudad de Quito, que cogía la plata y hacía lo que le daba la gana con esa plata. Fue una lucha ardua. Entonces dije, hasta aquí llegamos, no más. La única forma de salir adelante es creando una universidad, porque ahí no vamos a poder cambiar la historia de nuestra unidad académica. Cuando Jaime Poli regresa aquí, porque yo lo llamé para que nos ayude con unos edificios, qué burro que fui haberme opuesto a este proyecto, que es lo más grande que puede existir. De un detractor mío, es necesario que lo conozca. Entonces, estábamos en contra de la vieja universidad, de la idea Suche, cuestionamos el modelo cepalino, que será hacia adentro, sustituir importaciones, cuando este país eminentemente agropecuario, siempre lo habían bautizado con el San Benito de país eminentemente agropecuario, pero a la hora de las rentas no existían. Ayer, tal vez más que hoy, han habido dificultades. Hoy todos ustedes saben que se nos han robado 650 millones de dólares del 0,5% del IVA. El mecanismo de reparto de los recursos económicos para las universidades, el FOPEDEUPO se lo creó en base a nuestra forma de financiamiento con el 0,5% del IVA. Fuimos pioneros en plantear una forma de financiamiento directa
para las universidades. Y ahí, una vez más, se ratificó el derecho que tenemos al 0,5% del IVA que está contemplado. Era la ley 158 publicada en el registro oficial 980. Una de las cosas en las que hemos sido pioneros. Además de que hemos sido pioneros en crear la primera especialidad académica de economía agraria. Esta universidad cual interna de Diógenes ha venido señalando la senda por la que tiene que transitar el país. Esta universidad es pionera al crear economía agraria, era la primera del país. Esto es fundamental que lo sepan. Se nos llevaron los 25 millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional, que era parte de la autogestión. Pero no es el dinero lo que hace a esta universidad, es el talento de todos y cada uno de ustedes. Yo siempre me siento honrado con todas las personas que trabajan aquí, porque son los que escriben con letras de oro la historia de esta universidad. Fuimos pioneros en crear la labor comunitaria, que ahora le pusieron vinculación con la colectividad. Fuimos los primeros en crear la titulación intermedia, que por ley nos prohibieron seguirla dictando. Todas las universidades juntas les pido que nos digan qué han hecho en relación con lo que ha hecho esta universidad. No, no llegan. Ya lo dijo Néstor Vera, tenemos el fondo de ahorro que ha permitido muchísimos logros y beneficios para muchos docentes de la universidad. Y el que no quiere, ha pedido que no quiere aportar y se va. Ya hay un profesor que se salió del fondo de ahorro y después viene a reclamarnos porque no puede conseguir préstamos. ¿Qué quiere? Que le regalen la plata. Y ya vendrán otros a denostar contra el fondo de ahorro, que tiene costo cero para la universidad. No tiene costo administrativo, porque desde que se creó, la Dirección Financiera de la Universidad del Ecuador se encarga del trámite de carácter administrativo. Fuimos pioneros al nombrar a la primera rectora de una universidad en el país, pública, y la más joven del país. Eso son parte de las cosas que ha hecho esta universidad. Creamos la primera torre universitaria del país. No existe en el mundo. Creamos el primer Partenón universitario del país. No existe en el mundo otro igual. Planteamos la quinta ola de progreso de la humanidad, protección del medio ambiente. Somos pioneros. Alvin Toffler plantea cuatro olas. La ola agrícola hace 12.900 años, la ola industrial hace 400 años, la ola de la informática hace 80 años, la biotecnología hace 30 o 40 años. Todos hablan del medio ambiente, pero nadie ha hecho un planteamiento formal. Y eso orgullosamente le pertenece a la agraria. Comenzamos con medio millón de dólares de patrimonio. Hoy tenemos más de 600 millones de dólares de patrimonio. Teníamos 100 hectáreas, de las cuales se llevaron las 40 hectáreas de la pradera y toda la orilla del río la invadió el que era administrador en Milagro, del predio que tenemos en Milagro. De esas 100 hectáreas hemos logrado subir a 600 hectáreas, que por cierto, se las quieren llevar. Fuimos pioneros en plantear una alternativa de carácter académica cuando creamos los programas regionales de enseñanza y formamos tecnólogos. Tenía un éxito tremendo y los recursos que tenía yo del 0,5% del IVA era para establecer programas regionales de enseñanza en los 221 cantones de la patria. Esto no logró avanzar porque llegó un inefable incapaz que tenía relación fatal conmigo, que daba órdenes directas a sus subalternos para que persigan a la agraria. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de coordinadores al servir a la colectividad, la gente los lanzaba de candidatos a alcalde y se convertía en alcaldes. Ahí están los ejemplos del Triunfo, de Naranjal, de Palestina, de Palenque, de Santana.
algunos de los compañeros coordinadores que se convirtieron en alcaldes. Entonces ordenó, cierren, porque estos de la grada se van a convertir en emperadores de la patria. Viene el siguiente gobierno y plantean las mismas alternativas nuestras. El colmo de los colmos es que llamaron aquí a la agraria, los del CENESID, para pedirle, por favor, salven Yachay. Allá donde le pagan $16,000 a un profesor por cada mes y les dan cualquier cantidad de dinero. Dijeron que iba a ir Tesla. Hay que glosarles todas estas declaraciones. Especialmente aquellas universidades que ahora nos hablan de los clústeres y contratan a un técnico ingeniero agrónomo para que les haga todo y no tienen especialidades académicas. Y han venido beneficiándose del Estado como parásitos durante muchísimo tiempo y no tienen resultados. Estas son las realidades con las que tenemos que nosotros avanzar. Avance un poco, por favor. Esta parte ya la expresamos, sigue más adelante. Nuestra universidad cuenta con más de 5.000 estudiantes, son cerca de 7.000 realmente. Está dotada de toda una gran estructura de gran importancia y trascendencia. Tenemos una gran cantidad de predios, entre los que está Barbarita, Vainillo, El Misionero, Mariscal Sucre, que no veo que lo han puesto aquí, y tenemos predios también en Balsar, Palestina, Ventanas, Palenque, El Triunfo y Naranjal. Son espacios dedicados para la educación superior, que ojalá logramos hacerlo de la mejor manera y fortalecerlo. Esta es la ley de creación. Para la ley de creación de la Universidad del Ecuador hubieron muchísimas discusiones. Antes era lectura, primer debate y segundo debate. No sé si seguirán el mismo protocolo. Entonces, cuando se leyó esto, había gente evidentemente en contra. Yo recuerdo a los diputados de Izquierda Democrática, del MPD y del Partido Socialista cerrados en contra de la creación de la Universidad del Ecuador. Era lógico, ellos respaldaban a su gremio que manejaba la Universidad de Guayaquil. Y cuando yo planteé crear la Universidad del Ecuador, el mayor cuestionamiento que tuve fue el del nombre. ¿Por qué se tiene que llamar Universidad del Ecuador? Porque ese es el deseo nuestro, que se llame Universidad de los Huancavilcas, de los Cholos, de los Milagreños y cualquier otra cosa. ¿Y por qué no se puede llamar del Ecuador? Porque todo lo de Ecuador está aquí en Quito. Y creo que esta es la única institución pública que está sentada en Guayaquil y en Milagro, porque teníamos dos sedes. Después el CENESIG, el CEGEL, nos cortaron la sede de Milagro y ahora es una extensión. Una extensión que no le pide favor a todas las universidades del país en lo que tiene. Esta fue la historia. Y el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Granda, de la Izquierda Democrática, que se opuso, no pudo, porque finalmente se terminó aprobando. Claro, había que tener algo de habilidad. Antes había las comisiones legislativas permanentes y yo esperaba que no hayan diputados opositores al proyecto para avanzar con mi proyecto. Por cierto, tenía la venia del secretario del Congreso que me permitía meter el proyecto y hacerlo correr. Así fue saliendo. Cuando ya se termina el proyecto, viene Daniel Granda y esconde el proyecto en un escritorio, que ya estaba aprobado. Y estaba el inefable Fabián Alarcón, que tampoco lo quería firmar. Gracias al secretario que desarrajó el escritorio de Daniel Granda, Walter Santa Cruz, que es procurador síndico de esta universidad y ahora es un abogado contratado, lo sacó y lo hizo firmar a Salgado, que era el vicepresidente, y va a la presidencia de la República.
Nosotros habíamos conversado con el entonces ministro de Agricultura, Alfredo Saltos Wally, que es un directo amigo de esta universidad, para que nos ayude para que el presidente no vete la ley de creación. Alfredo Saltos nos supo decir, no me dan bola, no me han dado chance, no me han dado una respuesta ninguna. Él tuvo toda predisposición posible, es más, nos contrató a un compañero profesional, ingeniero agrónomo, para que codifique toda la información que nosotros teníamos. Esta es la realidad. De esa manera, avanzamos. Ahora bien, cuando ya conseguimos que llegue al Ejecutivo, Rodrigo Borja se enferma, tuvo un colapso y lo afectó tremendamente a Rodrigo Borja. Y queda encargado de la presidencia Luis Parodi Valverde, que era el directivo del CONADE, CONADE de la institución que daba los vistos buenos y la aprobación. Entonces, llamo a un buen amigo, yo fui miembro del directorio CDG, Fernando Illingworth, arquitecto, y le digo, hermano, necesito que me ayudes, tú eres muy amigo de Parodi, háblale porque necesitamos que este proyecto salga. A vuelta de llamada me dice Jacobo, él ya dio el informe en contra, pero si es que algo puede hacer él, él lo hace. Lo único que te pide es que por favor le pidas a Fernando Larrea Martínez que no le siga el juicio político. Hablé con Fernando Larrea, que ya está fallecido, y dijo, no, más importante que seguirlo a este hombre por hacer negocios con Odebrecht. Mire hace cuántos años. Hace 25 años ya estaban los amarretes con Odebrecht. Y dice, bueno, yo no sigo. Le paso el dato a Parodi que no sigue ya el juicio político y que yo sí confío en su palabra, pero ¿qué puedo hacer si ya di el informe en contra? Le mando el mensaje. ¿Usted puede ser juez y parte de su propio informe? Eso no es moral ni ético. Tú sí no hagas nada. Había una forma, un subterfugio en la ley que cuando no se pronunciaba en 15 días, la ley pasaba de oficio. Así nace la agraria. Nacimos de milagro, con la oposición del CONESU, con la oposición de todas las universidades, con la persecución. Siempre, cuando las criaturas en sus primeras edades tienen muchas enfermedades, se van fortaleciendo en el camino del tiempo. Y eso es y ha sido la agraria. Es una fortaleza fenomenal. Durante 6 meses no nos dieron un solo centavo. Un payaso que estaba al frente de la Asamblea de Rectores y el ex CONUEP, llamado Teodoro Cuello, me tuvo 6 meses parado en la puerta de la entidad y no me dejaba entrar. Desconocía la ley. Hasta que la presión que hacía yo tan solo con mi presencia hizo que pudiésemos entrar. No nos dieron un solo centavo. Hasta que para tener un poco de poder y hacer valer los derechos de la universidad, conseguí y acepté que me nombren vicepresidente del Congreso. En ese entonces era presidente del Congreso Carlos Vallejo, que se mandaba a cambiar a Europa, a Italia, a venderle el banano a Alvarito Noboa. Y se iba. Y cuando las papas quemaban, él salía corriendo. Con todo el Congreso en contra, me tocó a mí lidiar. Querían una ley económica, yo no me podía oponer, lo único que hacía era darle trámite. Ahí es que Mario Rivadeneira me invita al Mesón de la Pradera, no sé si todavía existe en Quito, me invita a comer y ahí me dice, le agradezco porque su tarea ha sido fenomenal, si no, no hubiéramos podido conseguir aprobar esta ley. Le digo, muy bien, ministro, le agradezco. Usted no tiene razón de vivir si es que la agraria muere. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué no nos dan un solo centavo?
Al siguiente día mandó 200 millones de sucres. Así fue necesario cabildear entre la espada y la pared. Y logramos avanzar y la agraria de a poco se ha ido fortaleciendo. Con la labor comunitaria nosotros tenemos más de 14.000 convenios firmados para pasar los filtros. Creé una maestría en gerencia universitaria donde planteé la planificación de la Universidad Agraria del Ecuador hasta 2025. Hoy tenemos contratadas directoras de planificación que no sé qué han planificado. No me lo han hecho conocer para poderlo discutir, porque si alguien sabe la planificación de Agraria soy yo. Y esta universidad tiene capacidad para 30.000 estudiantes. Los señores del CNESIS piden, oigan, esta es la mejor universidad del país. Si es la mejor universidad del país, ¿por qué no le das presupuesto? Pues nos engañan. Vienen aquí y le engañan a la rectora. Tenemos menos presupuesto que Yachay. En el 2012, de 37 millones nos bajaron a 13 millones. La plata es secundaria. Y así nos han venido marginando. Los títulos de doctor de Mija Rina, que estuvo aquí, el mío, el de Johnny Naín y el de Carlos Amador, no los han inscrito porque no les da la gana. Si es de Bucarán, no puede ser. Con mucha lucha y esfuerzo logramos, y con algún tipo de artificio logramos que se inscriba el de Marta, y por eso ella es ahora rectora. Todos los demás los han inscrito. La Tamara, que conoce, pues, que cuando yo iba a estudiar en el Perú, los profesores dicen, ¿y ese señor qué hace ahí si sabe más que nosotros? ¿Por qué no vine a dictar cátedra mejor? Yo fui, me pagué el primer módulo, el siguiente módulo, dicen, vea, usted se queda becado aquí. Usted está dando cátedra y nos ayuda a un mundo. Y en la ley, la tesis que hice yo, en sustituir las bombas de riego para evitar la contaminación con dióxido de carbono, en bombas que para subir un metro cúbico gastan 40.000 galones de combustibles, equivalente a 400.000 kilos de dióxido de carbono de contaminación, lo están implementando en el Perú. Aquí se lo plantea al Consejo Provincial, el Consejo Provincial no lo quiere hacer. Tienen ya el diseño de la compuerta, es una cosa sencilla. ¿Y por qué no lo quieren hacer? Ahí no hay plata para llevar. Dicho por los propios ingenieros. Ministerio de Agricultura le importa un bledo, como le importó un bledo cuando le hablamos de la contaminación que había en el río Dau, le dijo, todas estas cosas no sirven. El Consejo Provincial dijo que los estudios que hacíamos nosotros no servían. Después en el Perú tuvimos que revisar la página del Consejo Provincial. Oh, sorpresa, nuestros resultados de la contaminación estaban subidos ahí, lo que no servía. Con ese simple proyecto podemos regar a 100 dólares por hectárea de inversión, frente a los 100 mil dólares que gastaba el inefable Correa en Daubín, en Chone y en todos otros proyectos. ¡Hace obra! ¡No importa que robe! Esa es la mentalidad de algunas personas. ¡Roben bien! Por lo visto, Rafael lo robó bien. Y no le va a pasar nada al asambleísta. Todos están metidos en la misma olla. Esta es la desgracia de nuestro país. Siguiente, por favor. Hay una serie de unidades académicas y generados en el transcurso del tiempo. Educación y capacitación continua. Esto se hace en muchas partes. Equiparación de conocimiento. Otro punto en el que somos pioneros. Punto 13 o 12. Porque la función del profesor es enseñar, no es dejar de año. Y hay que capacitarlos, no regalarles el título. Yo recuerdo que en Milagro teníamos un pradelo de ciencias agrarias donde los profesores a todos les ponían 10, 10, 10. Mientras eran estudiantes, la aplaudían a los docentes cuando ya salían de la universidad. Venían, este desgraciado no nos enseñó nada, ¿por qué no me dijiste? Es que yo quería la nota. ¿Y ahora de qué te sirve? Bueno, soy taxista. Un cheque sin fondo que nunca van a poder efectivizar. Los tópicos de graduación los implementamos nosotros y 2.000 egresados de la universidad
de la Facultad de Ciencias Agrarias, que no tenían título, lograron graduarse. Pero para ello fue necesario anular la ley del SOATRA. Cuando yo planteé en el Congreso la anulación de la ley del SOATRA, que es la ley del año de servicio rural obligatorio, me tocó cabildear. Y cuando ya estaba todo listo, una vez más, el ministro de Agricultura era Alfredo Saltos. Le pedí que nos ayude con la aprobación de esta ley. Me supo decir, bueno, Fabián Alarcón se opone. Fui y me le metí a la oficina de Fabián Alarcón y le reclamé. Nadie me ha pedido nada, mañana mismo te apruebo el proyecto. De esa manera se quitaba el obstáculo que existía para los profesionales agropecuarios para que no hagan ese año rural obligatorio. ¿Por qué no tenían que hacerlo? Porque muchos profesionales estaban ganando el equivalente a $2,000 y los querían contratar por $400. Y había el inefable Emilio Barriga que vendía como esclavos a nuestros profesionales. Yo me opuse a eso. Por eso se creó también la labor comunitaria, pues. Pero esa la tienen que hacer durante el tiempo que están estudiando, incrementándoles en algún momento la carga horaria a nuestros estudiantes. Estas son las historias. La gente cree que todo es soplar a hacer botella. Hemos escrito con letras de oro la historia de este país, con cosas que son benéficas para nuestros profesionales. Hoy en día tenemos más de 20,000 graduados en las diferentes especialidades académicas. Ojalá en el mañana podamos dictar doctorados aquí. Hemos mantenido con rienda corta las especialidades académicas y no nos salimos del ámbito en el que siempre quisimos que esté la Universidad Agraria del Ecuador. Siempre avanzamos con 3,000 estudiantes hasta que previo al advenimiento de Correa, que yo era el rector, como en el fútbol, abrí la puerta y entraron al portazo 2,000 estudiantes más. ¿Por qué? Porque nos querían desaparecer. No tuvieron los pantalones ni la interés para venir a hacer una intervención aquí. No tenían ninguna razón ni argumento para hacer lo que hicieron en la Universidad de Guayaquil. Una inefable servidora del CENESIT, Civil Reyes, venía aquí a ver los parques. ¿Cuánto le costó ese parque? $100,000. Ah, vamos a hacer uno igualito en la Universidad de Guayaquil. ¿Saben cuánto costó el mismo parque en la Universidad de Guayaquil? $1,000,000. Estas son las historias. Y venían a preguntarnos qué hacíamos para ellos hacerlo en otra parte. Eso no nos molesta. Que gran cantidad de especialidades académicas nuestras las clonen otras universidades. No nos preocupa. La Católica clonó economía agrícola y fracasó porque hacen agricultura de macetero. La de Quevedo creó ingeniería agrícola, orientación agroindustrial, y cuando el vicerrector Guillermo Rolando lo increpó al rector de la Universidad de Quevedo, este le contestó muy sabiamente: lo bueno se copia, le dice Billy, no puedes ponerte bravo. Yo sé que a Bucarán no le molesta. Si lo que nosotros proponemos lo hacen otros, está bien. Creamos la Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico. Hacíamos 12 campeonatos nacionales al año. 2 sudamericanos de atletismo que quedamos campeones. Correa lo desapareció. No le deja espacio, Bucarán. ¡Cierra! ¿Y saben qué hace la Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico ahora? Nada. Peor es que el perro del hortelano. No hacen ni dejan hacer. La historia está escrita y hay testigos de toda esta historia que está escrita. Hemos hecho la extensión agropecuaria, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología. Tenemos un plan de reforestación que no lo quiso hacer el Consejo Provincial, el Ministerio de Medio Ambiente ni el Ministerio de Agricultura. Algún día se hará, gracias a Wilson Montoya, que con labor comunitaria logramos hacer y sembrar más de 500,000 de plantas, el millón que teníamos pensado hacer. Pablo Centanaro va a retomar, va a coger la posta, la batuta para continuar con el plan de reforestación. Planteamos una revolución agropecuaria que no es otra cosa que una compilación de lo que demandan los agricultores y que hay que actualizarla porque ya está obsoleta. Pero hay un planteamiento. Esto es lo que hemos haciendo en el camino del tiempo.
Tenemos las diferentes unidades académicas, como la de ingeniería en ciencias agrarias, como la de medicina veterinaria y zootecnia, como la Escuela de Ingeniería Agrícola, mención agroindustrial, Escuela de Ingeniería Ambiental, Escuela de Computación e Informática, los programas regionales de enseñanza y el sistema de posgrado de la Universidad Agraria del Ecuador, que es uno de los mejores que ha existido en el Ecuador. Cuando creamos el voluntariado universitario, en la Expol se enteraron, inmediatamente pusieron, hemos creado el voluntariado universitario. Pregúnteles qué han hecho con el voluntariado universitario. Ahora están hablando del Fusarium 4. ¿Cuántos ingenieros agrónomos tienen de planta para hablar del Fusarium 4? Contratan al primer señor que pasa. Un señor plagió una investigación del uso del ozono en el cacao para controlar una serie de enfermedades. Y lo pasó al banano y pidió que por favor lo nombren Premio Nobel de la Paz. Toda la comunidad de profesionales agropecuarios con el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos a la cabeza se reían de la audacia. Y así nos van clonando una serie de cosas que es necesario que ustedes las conozcan. Nosotros planteamos la necesidad de estudiar. Esta es la torre universitaria. Que ojalá en Facebook creen un link. Torre Universitaria, Universidad Agraria del Ecuador. Lo mismo, Partenón Universitario, Universidad Agraria del Ecuador. Link que se pueden crear para difundir las cosas que tiene la Universidad Agraria. Nosotros planteamos la necesidad de estudiar desde antes de nacer hasta después de morir. Desde antes de nacer, porque cuando se está en el vientre materno ya se están sintonizando los mensajes que van del exterior. Por eso las madres les piden que por favor escuchen música clásica. Hay unas que son reggaetoneras y los hijos les salen relajosos. Porque eso es lo que están aprendiendo. Capacitación a nivel nacional e internacional, intercambio estudiantil bajo convenios con universidades y actualización permanente del pensum académico de estudios. Ya planteamos esta parte que la función del profesor es enseñar y no dejar de año. Estas son evidencias de la transferencia de tecnología que hacemos, la labor comunitaria que es reconocida ampliamente y tan buena es que la pusieron en la ley. En algún momento alguien dijo, ¡sí! La labor comunitaria comienza, si mal no recuerdo, en el 93. Ahí arranca la labor comunitaria. Entonces vino, no, usted le copió al gobierno de Venezuela que ya tiene la ley de labor comunitaria. ¿Y en qué año la publicó? En el 2006. ¿Cómo le puedo copiar algo que recién lo aprueben en el 2006 con lo que ya hacíamos en el 93? Tampoco pretendo que allá nos hayan copiado nosotros, no lo creo. A pesar de que algunos compañeros eran partidarios de Chávez y llevaban parte de nuestra información, pero tienen un nivel educacional muy alto. Tan solo tuvimos gran cantidad de contactos en Venezuela con la Universidad de Mérida y algo en Zulia. Estos son los 10 puntos que ya lo hemos hablado muchísimas veces, que están compilados y yo los invito a que los revisen para poderlos actualizar de lo que es la revolución agropecuaria. La reforestación, ya les expresaba que hubo 1 millón de plantas que queríamos sembrar y sembramos 500,000 de plantas. Requén por la cuenca del río Guaya fue una denuncia que planteé en un documento que servía para hacer ver lo que pasaba en la cuenca del río Guayas. Ahí está el islote del Palmar. El proyecto de uso múltiple Jaime Roldós Aguilera, al disminuir el flujo de agua, hace que buena parte de las partículas en suspensión se vayan acumulando en sectores que nosotros no lo deseamos. Nos opusimos a las camaroneras de tierra alta en Santa Lucía y Palestina, donde fueron y salinizaron todos los suelos para tratar de establecer camaroneras. Nos opusimos, acabaron con toda la flora y por ende con la fauna. Ya no tenían los pájaros donde ir a sentarse, ya no tenían los monos donde treparse ni donde comer.
desaparecieron. Y lo que es peor, el proyecto de uso múltiple Jaime Roldós Aguilera, uno de sus objetivos era evitar que el agua salada de la marea llegue hasta la toma de agua potable. Pero si por arriba estamos tirando agua salada, ¿de qué sirve el proyecto? Menos mal que fracasaron. Esta es la realidad. Claro que en el camino me gané unos enemigos monumentales, los dueños de unas camaroneras con un poderío económico fenomenal. Menos mal que con el tiempo se convencieron de que las cosas que yo hacía las hacía por principios, no por vendetas de carácter político. Las vendetas de carácter político las he tenido que pagar yo por los excesos verbales de mi hermano que me ha hecho muchísimo daño, y que no le importó un bledo que me estén haciendo daño. Esta es la realidad. Es más, le metí a 50 trabajadores del PRE y ellos querían destituirme a mí, que tenían órdenes de tumbarme. Menos mal que los mandamos con viento fresco para su casa. Anécdotas increíbles. Cuando yo publico Requiem por la Cuenca del Río Guayas, el ministro de Agricultura, Mariano González, Jacobo, si la cuenca está ahí, claro que está ahí, pero ¿no te has dado cuenta que está muriéndose a poco la fauna y la flora? ¿No te das cuenta que el agua es de pésima calidad, que los problemas de eutroficación, disminución de oxígeno en el agua, que no permite que vivan las especies acuáticas? Y el entarquilamiento, están acabando con la cuenca de a poco. Está muriéndose. Y eso es un absurdo. Fue una crítica que me hizo él, y en buena hora que me la hizo, porque es un señor a quien yo considero muchísimo. Pero hubieron opositores. Hoy de a poco creemos que hemos generado la conciencia, porque ya casi todo el mundo habla del medio ambiente. Aquí hay un documento publicado por el diario El Expreso que da la pauta de lo que hemos realizado nosotros. Hoy nuestros estudiantes no hacen su proceso de enseñanza, aprendizaje, explicación, comprensión a punta de tiza, saliva y horas nalga, sino que tienen práctica y tienen entrenamiento. Y nos ufanamos de eso. Y tienen una gran demanda nuestros profesionales cuando salen. En los programas regionales de enseñanza, las transnacionales los buscaban. ¿Qué ventaja tenían los programas regionales de enseñanza? Que el campirano sabe lo que no sabe el citadino. Identifica todas las especies de flora y también algunas de fauna. Y el citadino no lo conoce en su totalidad. Y tienen muchas falencias. Entonces, todas las universidades juntas no le pueden dar los conocimientos vernáculos que ya tiene un habitante de una población rural, a quien no le permiten hacer igualdad ante la ley de tener una universidad. ¿Quiénes pueden venir a estudiar en la gran ciudad? Aquellos que tienen recursos económicos. Al no estar unidos al cordón umbilical de la familia, esos muchachos se dedican al trago y a las drogas muchas veces, no todos. Y más del 30% deserta. Y las muchachas llegan con una mochila de ilusiones en la espalda. Y muchas regresan con una de carne y hueso por delante. Estas son las realidades. Entonces, es necesario acercar la educación a los sitios donde están los estudiantes. ¡Claro! Ay, no podemos contratar a Bernoulli, a Copérnico, a Galileo, a Einstein. Eso es imposible. Pero cuando va a la guerra, usted va con el ejército que tiene. Si es tuerto, sordo, mudo, cojo, manco, lo que sea. Hay que ir. Hay que ir con lo que se tiene. Y creo que estamos cambiando la historia del país en el campo educacional. La demostración la dan las transnacionales que prefieren a nuestros estudiantes. Esta es parte de la evidencia que tenemos de la Universidad Agraria del Ecuador. Estas son parte de las expresiones que tenemos, el Centro Experimental El Misionero. Antes se llamaba Banco de Arena. Y era un proyecto que tenía gran cantidad de pozos
para extraer el agua. Que en el INERI descubrimos que en la zona de Milagro, en un sitio llamado Chobo, hay gran cantidad de agua. Más de 6 mil millones de metros cúbicos acumulados, que es lo que tiene la represa de uso múltiple Jaime Roldós Aguilera. Y esa agua se la puede utilizar. Con esa agua yo comencé a dictar y a darle agua potable a la ciudad. Recuerdo que un medio de comunicación de Milagro, ¡agua pozo!, gritaban, ¡agua pozo! Le di los análisis químicos y bacteriológicos del agua de pozo y era mejor que el agua que tiene Guayaquil sin necesidad de ponerle cloro porque no hay que conservarla. Había una toma en el río Chimbo llamada La Lolita, que en el siglo pasado le dio agua a Guayaquil, Durán, Yaguachi, Milagro, Marcelino Maridueña, Naranjito, Roberto Astudillo, les dio agua. Y todos la utilizaban, esa agua. Cuando se crea la ECAPAP, decidieron las obras de infraestructura que había en cada uno de los cantones entregárselas. Pero en Bucay no había ninguna necesidad porque ellos no usaban esa agua. Tenían otras fuentes donde tenían el agua. Le dieron toda la planta de tratamiento. Y cuando yo fui alcalde de Milagro, que me hice alcalde de Milagro para que no se lleven la agraria, fue un sacrificio. No es que yo quería ser alcalde de Milagro. Fui de alcalde de Milagro para que no se lleven la agraria. Ya la gente comenzó, por un lado, a respetarme y por otro lado a temerme, porque yo no paraba en mientes para hacer lo que tenía que hacer por defender la agraria, que es algo de lo que ustedes ya están haciendo. Se han mimetizado conmigo, especialmente el Escuadrón de Milagro, que está difundiendo bastante lo que se debe hacer. Un agua con menos de 400 micromos de conductividad eléctrica. Es un agua recontrapotable. Pues desde que yo fui alcalde, 2002, a nadie se le ha ocurrido decir agua de pozo. ¿O será que me cuestionaban y decían agua de pozo porque yo no lo mantenía mensualmente con un dinero a ese semanario? Hoy en día yo sé que cada vez y cuando le sacan y le timbran mínimo 10 mil dólares mensuales. Yo no necesito comprar la prensa, aunque le den palo a uno. Entre las múltiples cosas, como una anécdota, esta es una corbatita con los colores del Comité Olímpico que me la entregaron en algún momento, Comité Olímpico Internacional. Entre las múltiples cosas, la locuacidad excesiva de mi hermano, hice el costumbre del Comité Olímpico porque se peleó con Danilo Carrera y yo, por ser hermano de él, dijeron que tenía que salir del Comité Olímpico. Peleé un año. El inefable Fabián Alarcón puso de presidente del Comité Olímpico al presidente de la Junta Monetaria de él, el señor Danilo Carrera, que es el cuñado de Guillermo Lasso, para lo que utilizaron al rector de una universidad de Azuay. Estas son parte de la historia y las anécdotas. Hemos sufrido las consecuencias, pero nos tienen sin cuidado. Cuando me sacaron del Comité Olímpico, yo feliz, porque me dediqué a lo que más me gusta en esta época de mi vida, que es la academia. Este es un estilo que hemos usado en todos los programas regionales de enseñanza y ojalá podamos retomarlo. Yo estoy seguro que lo vamos a conseguir en el camino del tiempo y vamos a continuar con la obra, al menos embalado, entre otras partes, Pedro Carbo y otros sitios. Aquí tenemos un gimnasio, tenemos una concha acústica, los edificios de las facultades, pero tenemos un auditorio de uso múltiple que fue diseñado por Ricardo Mórtola. Ese es el mensaje postrero que nos dejó Ricardo Mórtola con su diseño. Y lo tenemos en Guayaquil y Milagro. No van a encontrar una obra igual en todo el Ecuador. Esta es la Torre Universitaria, el Partenón Universitario. Los laboratorios están sumamente completos. En el laboratorio de hidráulica, yo siempre recuerdo que yo fui profesor de hidráulica, de drenaje agrícola, más de 40 años, y siempre añoraba tener un aparato, una máquina, para determinar la velocidad del flujo laminar y turbulento. Nunca lo tuve, después lo adquirí. Y tengo entendido que los profesores hoy en día lo utilizan. Nadie sabe para quién trabaja, pero lo importante
es trabajar para nuestros estudiantes y no legarles hambre y miseria a las futuras generaciones. Tenemos un laboratorio de entomología que una persona que fue rectora lo hizo ampliar tremendamente. Era una muy buena profesora. No voy a hablar las cosas negativas de ella. El laboratorio de fitopatología, el de suelos, plantas y aguas, donde tenemos un gran profesional cubano trabajando, Joansi, en este estado, lo que es topografía, lo que es fisiología, en veterinaria, lácteos y cárnicos, botánica y biología. Es decir, tenemos laboratorios bastante bien implementados. Sueño con que tengan esos laboratorios uso por parte de los compañeros de ingeniería ambiental, porque ellos son los que van a salvar el planeta. Espero que los lleve y a los 20 doctores que nosotros logramos formar, que vayan a dictar cátedra de ingeniería ambiental, pues, que no tengan el título para ponerlo en la sala de casa, sino que vayan a dictar cátedra, que devengan lo que la universidad invirtió en todos y cada uno de ustedes. Eso es fundamental. El pool de laboratorios es bastante completo y amplio. Química y análisis de alimentos, nuestra decana le vamos a pedir que mejore todo lo que sea posible. En Milagro hay planta piloto y proceso de alimentos, aquí también lo tenemos en al lado de veterinaria, y está abandonado eso durante muchísimos años, y se está haciendo de hacer un banco de germoplasma en vivo en Milagro. Este es el antiguo edificio con que vino la Universidad Agraria del Ecuador con los edificios de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria. Este es un edificio administrativo de la Facultad de Ciencias Agrarias que inicialmente yo lo construí como un edificio de laboratorio. Entonces me programé, estaba construyéndolo como edificio de laboratorio cuando era parte de la Universidad de Guayaquil. Una vez que nos salimos, ese fue el primer edificio administrativo de la Universidad Agraria del Ecuador. Ahí comenzó a funcionar el primer edificio administrativo. Después ya se retomaron todas las cosas. Ingeniería en Computación e Informática. Bien, hoy le rendimos homenaje de pleitesía a las fechas de economía agrícola. ¿Por qué planteamos nosotros economía agrícola? Inicialmente, en la ley se plantea la creación de las especialidades académicas de ciencias agrarias, medicina veterinaria, que son los dos edificios con los que vinimos, ingeniería agrícola y economía agrícola. Ingeniería agrícola pensando en todo lo que era maquinaria agrícola, pero los ingenieros agrícolas se mueren de hambre, con el debido respeto, porque no hay un campo amplio para el ejercicio de la profesión. Esa es la razón por la que yo preferí cambiarlo y pasarnos a la segunda ola de progreso de la humanidad y tratar de hacer ingeniería agrícola orientación agroindustrial, la transformación de los productos agrícolas. Esa es la razón fundamental. De veterinaria, les he pedido que en el pensum académico estudios, en vez de dedicarse a los perritos, a los gallos, a las gallinas, a los pollos, a las vacas, a los chanchos, a las cabras, que se dediquen a preservar las formas de vida de la fauna para proteger el oro guayaquilense y una gran cantidad de especies en peligro de extinción. Que se dediquen a eso. Más cómodo es tener una clínica veterinaria y facturar con pedicure, paticure y todo lo demás que le hacen a los perritos, que no se hacen ya ni los seres humanos. Entonces, en ese contexto, viene economía agrícola. ¿Por qué economía agrícola? Yo trabajé en el campo. Gran cantidad de agricultores no tenían el apoyo logístico necesario y indispensable para poder hacer empresas. En el país se crearon una gran cantidad de cooperativas y les dieron préstamos, como el de la Majadita, del Banco Fomento, donde la plata se la robaron los mismos empleados del Banco Fomento. Entonces, para asesorarlos en lo que es elaborar un proyecto, en lo que es hacer un plan de inversión en un determinado sector, en saber cuál es la amortización y en saber cuál es el costo de un cultivo y cuál es la rentabilidad y generar mayor cantidad de trabajo. Esa es la razón fundamental por la que se planteó economía agrícola. Y con creces creo que están cumpliendo su trabajo. Fundamentalmente, esta es la razón de ser. Aquí era un lodazal cuando yo llegaba a Milagro y hoy está una laguna
bastante simpática, con unos cuantos gansos que llevé a mi hacienda para darle vida, y es un emporio a la vida lo que hemos hecho. Muchísimas gracias. Buenos días. Agradecemos al doctor Jacobo Canán por la intervención de su majestuosa conferencia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a despedir al doctor con un fuerte aplauso. Agradeciéndole por su participación. Vamos a seguir, ya vía Facebook Live, vamos a seguir con el foro con las perspectivas económicas en el Ecuador. Muchísimas gracias por su participación.